Now, Hallelujah. Okay, we had to fix that. Teníamos que arreglar. So, let me give you guys a couple minutes. Déjame darle algunos minutos so people can begin to connect para que la gente se comience a conectar. As I was saying, I'm in a new location. Como le estaba diciendo, estoy en una nueva localización. I am with uh, one of my good friends, um, Jesse Camry. Estoy con uno de mis buenos amigos, Jesse I mean, this... Um be ministering over here and um voy a estar ministrando aquí. Dios bendiga a Xiomara. So just begin to connect and share, comiencen a conectarse y a compartir. Aleluya. We just going to give a small word, vamos a darle una pequeña palabra. Um so people can be blessed para que la gente sea bendecidas. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to the Lamb of God. God is faithful. We're going to get started in a couple minutes. Vamos a en God bless you, John. Dios amigo, God bless you, man of God. Blessings, blessings. Gustavo de los Santos. Just a small word today. Una palabra pequeña. God bless you, Joe Grover. Um, hallelujah. Hallelujah. Keep, keep connecting and sharing. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Aleluya. Um, we thank God for all those who are connecting. Damos la gloria a Dios por todos los que están conectando. Hallelujah. I'm going to start in two more minutes. God bless you, Willa. Blessings to you. Mimi, blessings. Glory to the Lamb of God. Nekarabashitanam. Aleluya. De Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. How's everybody doing? ¿Cómo estamos? One more minute. Un minuto más. Aleluya. Te bendiga milagros. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to God. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Chauncey, God bless you, man of God, man. Blessings, blessings, bendiciones. Okay, well, it's 6. It is 6.25. Let's pray. Um, Well, let's get into the Word. Son las 6.25. Vamos a orar. Y vamos a entrar en la palabra. Aleluya. I want you to go with me very quickly to the word of God. Yo quiero que tú vayas conmigo rápidamente a la palabra del Señor. Aleluya. Glory to the name of God. Gloria al Cordero. I love you, Cha Cha Chauncey man. I love you. I miss you, man. God bless you, man of God, man. Go with me to the Word of God. Recómigo la palabra. Um. Hallelujah. Hallelujah. 2nd Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. 2 3 verso 2nd Thessalonians. Chapter 3 verses 1 and 2. 2nd Thessalonians. Chapter 3 verses 1 and 2. Hallelujah. Gloria al Señor. 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 and 2. The word of God is written in this manner, la palabra del Señor se lee de esta forma. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run, or in other words, spread quickly and may be glorified just as it did with you. And that we may be delivered from perverse and evil men, for not all men have faith. Por lo demás, hermanos, orá por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombre perverso y malo, porque no es de todos la fe. Les pray, vamos a orar. Father in the name of Jesus, Padre en el nombre de Jesús, we give you glory for everyone that's connected. Te damos gloria por todas las personas que están conectadas. We pray that you will do a supernatural work in their life. Oramos que tú hagas una obra sobrenatural en su vida. Moved by your Holy Spirit. Muévete por tu Santo Espíritu. We glorify you and honor you for it. Te glorificamos y te honramos por ello. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen and amen. I want to talk to you for a couple of minutes. Quiero hablarte por algunos minutos. Um, under the title the ABCs of faith part 6. El ABC de la fe parte 6. The ABCs of faith part 6. Hallelujah. Now I want you to I want you to write this down. Yo quiero que tú esto. Your faith needs prayer. Tu fe necesita oración. Your faith needs prayer. Tu fe necesita oración. Faith feeds on two things. La fe se nutre de dos cosas. Faith feeds. On the word of God. La fe se nutre de la palabra de Dios. But faith also feeds an intimacy with God. Pero la fe también se nutre en intimidad con Dios. I need you to understand what I'm saying. You necesito que tú entiendas lo que estoy diciendo. faith in the word without intimacy with the spirit will not work write that down faith in the word without intimacy with the spirit will not work fe en la palabra sin intimidad con el espíritu no funciona See, the revelation of the word comes out of the intimacy with the spirit. Lo que yo te estoy diciendo es, es que tu revelación de la palabra sale de tu intimidad con el espíritu. There are too many theologians quote in the world. Hay demasiados teológicos recitando la palabra, but these are individuals who don't pray. Pero estos son individuos que no oran. Your faith needs to feed on the word in prayer. Tu fe necesita nutrirse de la palabra de Dios y la oración. Your faith needs the presence of God to nourish it. Tu fe necesita. la presencia de Dios para que la nutra. Nada, ni yo regí, ahora Mateo 6. Yo necesito que tú oigas lo que te voy a decir ahora, because Paul was telling this to the Thessalonians. Pablo le estaba diciendo esto a los tesalonicenses. He said to the Thessalonians something extremely powerful. Él le dijo a los tesalonicenses algo extremadamente poderoso. He said, "Finally, brethren, pray for us." Por lo demás, hermano, orar por nosotros. He was telling them, pray for us. Él le estaba diciendo, oren por nosotros. Now, he, hear me. Ahora, escucha lo que te voy a decir. He said, pray for us, that the word of the Lord may run. Él dijo, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Now you got to understand this. Tú tienes que entender esto because the word of God is what has the vision for your life. Tú tienes que entender esto porque la palabra de Dios es la que tiene la visión para tu vida. Your vision is in the word. Tu visión está en la palabra. Your prosperity is in the word. Tu prosperidad está en la palabra. Your healing is in the word. Tu sanidad está es la palabra. The, 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 the success of your marriage is in the word. El éxito de tu matrimonio está en la palabra. Everything, your abundant life is in the word. Tu vida abundante está en la palabra. Everything is in the word. Todo está en la palabra. Your faith is in the word. Tu fe está en la palabra. But what causes it to run? This is important. You got to write this down. Ustedes necesitan hacer esto. Ustedes tienen que escribir esto. What causes the word that has your vision. Lo que causa la palabra que tiene tu visión. What causes the word that has your success. Lo que causa la palabra que tiene tu éxito. What causes it to run is prayer. Lo que causa que corra. En la oración. En other words, if you have the word without praying, your car is on, but it's in park. Si tú tienes la palabra sin oral, esto significa que tu vehículo está prendido, pero está parqueado. Meaning, you have the key and the ignition in your car, is on. Tú tienes la llave en el lugar de prenderlo. El carro está prendido. Aleluya. Pero tú tienes el carro en parqueo. Prayer is what makes the world run. La oración es lo que hace que la palabra corra. Someone needs to get the testimony. Alguien tiene que recibir esto en, la en, en, en esta mañana. Because the Lord cannot. Wow. The Lord cannot make your vision run. Dios no puede hacer que tu visión corra. It is your prayer life that makes your vision run. Es tu vida de oración lo que hace que tu visión corra. Is there anybody understanding what I'm saying? Habrá alguien que esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. Your faith needs prayer. Tu fe necesita oración. Someone say my vision is going run. Alguien diga mi visión va a correr. Someone say my vision is going run. Alguien diga mi visión va a correr. Come on now. Write that down, escribe eso por favor. My vision is gonna run. Mi visión va a correr. Hallelujah. Someone write that down. Alguien escriba eso por favor. My vision is gonna run. Mi visión va a correr. Hallelujah. Somebody write, my vision is going to run. Hallelujah. Now, I need you to go with me. Yo necesito que tu vaya conmigo. Your vision is going to run. Va is there anybody that believes that this morning? Uh, but not alguien que crea esta palabra en esta man. Your vision is going to run. Tu visión va con él. I need you to understand what I'm about to say to you. Yo necesito que tú entiendas lo que te voy a decir. Because this is pivotal to the prophetic year that you're living in. Esto es clave para el año profético en el cual tú estás viviendo. This is a supernatural year. We talked about this yesterday. Este es un año sobrenatural. Hablamos de esto ayer. But you need to have this. Tú necesitas tener esto. Go with me to Habakkuk chapter 2 verse 2. Ven conmigo a Habacuc. Ven conmigo a Habacuc capítulo 2 verso 2. Go with me to Habakkuk chapter 2 verse 2, please. I'm not going to take long this morning. Yo no voy a tomar mucho tiempo esta mañana. I just need to get this truth to you because it's going to launch you to your next step. Yo necesito llegar, llevarte esta a esta verdad para que te lance a tu próximo paso. Abakut chapter 2, verse 2. Abakut capítulo 2, verso 2. The Bible says, la palabra dice, Then the Lord answered me and said, Record the vision and inscribe it on tablets that the one who reads it may run. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tabla para que corra el que leyere en ella. You know what this is telling us? Tú sabes lo que esto nos está diciendo. Your vision needs to be cleared. Tu visión tiene que estar clara. And your vision needs to run. Y tu visión necesita correr. How does your vision run? ¿Cómo corre tu visión? Paul told you in 2 Thessalonians chapter 3. Pablo te dijo en 2 Thessalonians capítulo 3. ¿Cómo es que corre tu visión? Once you get the word. See, once you read the vision. The vision is found in the word. Después que tú lees la palabra. Porque tu visión está en la palabra. Let me tell you what your vision is. Your vision is what you're believing God for. That you got from the word. Tu visión es por lo que tú le estás creyendo a Dios que tú sacaste de la palabra. Once you get a word from God, después que tú recibes una palabra de Dios, you get it from the word, you saw it and you heard it. Después que tú recibes una palabra que tú recibiste de, 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 de la de de, eh, de la palabra de Dios, tú la leíste, tú la viste. Now, ahora, the Bible says once you write the vision, the person who reads it is supposed to run. Wow, come on. Después que tú tienes y has escrito la visión, el que la lee tiene que correr. Somebody say, "I'm supposed to run." Alguien diga conmigo, yo tengo que correr. You got to run. Where do you need to run? Adónde es que tú tienes que correr? You're not supposed to go out on a track. Tú no tienes que salir a una pista de correr. You need to get in your closet. Wow. Tú tienes que meterte en tu closet and you need to start praying so that the presence of God can make the vision of God run. Tú tienes que comenzar a orar para que la presencia de Dios haga la visión de Dios correr. The only one that can make your fate run. Lo único que puede hacer que tu fe corra es the presence of the Spirit with you, en la presencia del Espíritu contigo, and you can only acquire that through prayer. Y tú solamente puedes adquirir eso a través de oración. That's why Paul said, por eso fue que Pablo dijo, brethren. Pray for us that the word of the Lord, the faith, may run. Wow. Por eso fue que Pablo dijo: Hermanos, orad también por nosotros para que la palabra del Señor corra. Your faith today needs a new dose of prayer. Tu fe en el día de hoy necesita una dosis nueva de oración. You need to go to a new level. In prayer to make the sides of your fate run. Wow, come on, come on, come on. Tú necesitas una dosis nueva de oración para hacer el nuevo nivel de fe que tú tienes que correr. You listen, you have different types of vehicles in the world. Tú tienes diferentes tipos de vehículos en el mundo. And depending on the size of the vehicle is the size of the engine. Y dependiendo del tamaño del vehículo es el tamaño del motor. The faith that you have, la fe que tú tienes, the vision that you have for this year, la visión que tú tienes para este año, that's the size of the vehicle. La fe que tú tienes y el la visión que tú tienes para este año. Ese es el tamaño del vehículo. But the motor is your prayer life. Pero el motor es tu vida de oración. I am telling you this morning. Yo te estoy diciendo en esta mañana: A man and a woman with a vision who does not pray is not going anywhere. Un hombre y una mujer. Con una visión que no ora, no va para ningún lado. God cannot push a vision that doesn't have his presence. Dios no puede empujar una visión que no tiene su presencia. God cannot do it. Dios no lo puede hacer. That's why Paul said to the Thessalonians, Pray that, pray for us. Por eso fue que Pablo le dijo a los a los Tesalonicenses, hermanos, oral por nosotros para que la palabra del Señor corra, that it may run rapidly, que corra rápido, and may be glorified y sea glorificada. What does that word glorify mean? ¿Qué significa esa, esa palabra glorificada? The word glorified means bring forth results and bring forth fruit. La palabra glorificada significa que traiga resultados, que traiga resultados y que dé fruto. Que traiga resultado y que dé fruto. That's what Paul was saying. He said, "Pray for us, orar por nosotros, so that the word of the Lord may run and be glorified." Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. He was saying, I want the faith to bring forth results and fruit. Yo quiero que la fe traiga resultados y traiga frutos. Somebody say, I've got to manifest results and I've got to manifest fruit. Alguien diga conmigo, yo tengo que manifestar resultados y tengo que manifestar frutos. I'm not talking about a faith that doesn't produce anything. Yo no te estoy hablando en este año de una fe que no va a producir. Your faith must produce results. Tu fe tiene que producir resultados. Your faith must bring forth fruit. Tu fe tiene que traer fruto. It must bring forth results. Tiene que traer resultados. And this is the hour. Y esta es la hora. For you to understand how your faith is going to run, para que tú entienda cómo que tu fe va a correr. Is there anybody that's going to take this to another level? Habrá alguien que va a llevar esto a otra dimensión. Your faith needs to manifest results. Tu fe necesita manifestar. But it flows out of a strong prayer life. Pero eso sale de una vida fuerte de oración. Go with me to the word of the Lord. Ve conmigo a la palabra del Señor. You got to manifest results and you got to manifest roots. Aleluya. Tú tienes que manifestar resultados. Y tú tienes que manifestar frutos. Now go with me to the word of God. Tú tienes que ir conmigo. Be because Paul was a man of deep prayer. That's why his faith was so strong. Pablo era un hombre de profunda oración. Por eso era que su fe era tan fuerte. Your faith is what gives strength. Forgive me. Your prayer life is what gives strength to your faith. Tu vida de oración es lo que le da fuerza a tu fe. Go with me to Acts chapter 19. Verse 13. Let's start in verse 11. Ve conmigo a Hechos, capítulo 19, verso 11. I need you to see this in the word of God. Acts 19, 11. Hechos, capítulo 19, verso 11. I need you to see this, please. Yo necesito que tú veas esto. And we're going to close in a couple of minutes. Vamos a hacer en algunos minutos. I told you this is going to be a, a short session. Yo te dije que esto va a ser una sesión pequeña. En God perform extraordinary miracles by the hands of Paul. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y God did extraordinary miracles through the hands of Paul. Y Pablo, eh, eh, perdóname, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Who was the one doing the miracles? ¿Quién era el que estaba haciendo los milagros? Who was the one doing the miracles? ¿Quién era que estaba haciendo los milagros? It was God the one who was performing the miracles. Era Dios el que estaba haciendo los milagros. God the Bible's clear. Palabra es clara, it was God the one who was manifesting the miracles. Era Dios el que estaba manifestando los milagros. The faith of Paul worked because he was with God. Come on, saints, la fe de Pablo funcionaba porque él estaba con Dios. How was he with God? Como él estaba con Dios. He was with God in prayer. Él estaba con Dios en oración. You cannot bring a God who's not with you in secret in public. Oh, God. Tú no puedes sacar a un Dios contigo que no esté en secreto a lo público. If God is not with you in secret, if you're not with God in secret, God's not gonna be with you in public. Si tú no estás con Dios en secreto, Dios no va a estar contigo en público. Somebody write that down, please. Alguien escriba eso, por favor. If you're not with God in secret, he's not going to be with you in public. Si Dios, si tú no estás con Dios en secreto, él no va a estar contigo en público. He's not going to be with you. The Bible says that it was God that was performing the extraordinary miracles. La palabra dice que era Dios el que estaba haciendo los milagros extraordinarios. It was God. Era Dios, it was God that was performing the extraordinary miracles. Era Dios que estaba eh, haciendo los milagros extraordinarios. It was not Paul, no era Pablo. Paul was the hand that God was using. Pablo era la mano que Dios estaba usando. But if you're now with God in secret. God cannot be with you in public, pero si tú no estás con Dios en secreto, Dios no puede estar contigo en público. Your faith needs prayer to work. Tu fe necesita oración para funcionar. Your prayer needs faith to work. Tu, tu, tu fe necesita oración para funcionar. Dios te bendiga, profeta Natanael. Te amo. Aleluya. Dios bendiga al profeta Natanael que está con nosotros. God bless you, prophet. Aleluya. Somebody needs to get that. Alguien necesita hacer eso. From this moment forward, desde este momento en adelante, God is bringing you to a new level of faith. Dios te está llevando a otro nivel de fe. It requires more intimacy. Requiere my intimidad. Listen to what I'm saying to you this morning. Escucha lo que te estoy diciendo esta mañana. You have to move the vehicle with the right motor. Tú tienes que mover el tamaño del vehículo con el motor correcto. The bigger the vehicle, the bigger the motor. Mientras más grande el vehículo, más grande el motor. In your faith is the vehicle, your prayer life is the motor. Tu fe es el vehículo, tu vida de oración es el motor. If you are not intimate, si tú no estás en intimidad con Dios, your faith is not going move. Tu fe no se va a mover. The Bible says and God did extraordinary miracles through the hands of Paul. La palabra dice que Dios hizo milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. He did extraordinary miracles. Él hizo milagros extra. Ever God doing it era Dios que lo estaba haciendo. Is there somebody that can say? God's gonna do something extraordinary in my life. Habrá alguien que diga, Dios va a hacer algo extraordinario en mi vida. God is gonna do something extraordinary in your life. Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. I'm telling you this morning. Yo te estoy diciendo en esta mañana, God is gonna do something extraordinary. Dios va a hacer algo extraordinario. The Bible says God is no respect of person. La palabra dice que Dios no tiene excepción de persona. If God did extraordinary things in the life of Paul, God's gonna do something extraordinary in your life. Si Dios hizo cosas extraordinarias en la vida de Pablo, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Come on now. Dios va a hacer, God is gonna do extraordinary things in your life. Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Somebody say God is gonna do something extraordinary in my life. Alguien diga Dios va a hacer algo extraordinario. This is the moment, but you got to know how it's gonna happen. Este es el momento, pero tú tienes que saber cómo es que va a pasar. Hallelujah! It's gonna come out of intimacy. God bless you, my son Bruno. Blessings to you, man. I'm so happy to see you. Dios bendiga Bruno. God bless you. God bless you and your wife. Dios te bendiga a tu esposa. Hallelujah. Listen to me, saints. Escúcheme por favor. God, because I, I got to close it with this. Yo tengo que cerrarlo con esto. I got to close it with this. the the things that god did la cosa que dios hacía was because paul was because paul with his intimacy allowed god to work through him to that degree era porque Pablo a través de su intimidad dejó que dios trabaje con él de esa forma in the bible says la palabra dice That there were seven sons of Sceva trying to do the same thing. La palabra dice que habían siete hijos de Sceva tratando de hacer lo mismo. And the spirits, the evil spirits said, we know Jesus and we know Paul. Y los espíritus malignos dijeron, nosotros conocemos a Jesús y sabemos quien es Pablo. But you guys, we know you guys don't pray. Nosotros sabemos que ustedes oran no When they say we know Jesus and we know Paul, do you know what they were saying? The evil spirits were saying, "We recognize these men are men of prayer." Cuando los espíritus le dijeron a ellos, nosotros conocemos a Pablo y nosotros sabemos quién es Jesús. Los espíritus malignos estaban diciendo Nosotros tenemos que admitir Que estos son hombres de oración They were admitting I wish I had time Yo, yo quisiera tener tiempo But my, my, my phone is getting discharged mi, mi teléfono está, se, eh, eh, se está descargando so I'm going to close it with this Lo voy a cerrar con esto These evil spirits were saying We know these men pray los espíritus malignos estaban diciendo nosotros sabemos que estos hombres oran. We know these men pray. Nosotros sabemos que estos hombres oran. That's what they were saying. Eso era lo que ellos estaban diciendo. We know Jesus and we know Paul. Nosotros sabemos de Jesús y nosotros sabemos de Pablo. These men are always connected to the throne of God. Estos dos hombres siempre están conectados al trono de Dios. But you guys don't pray. Pero ustedes, ustedes no oran. And the Bible shows this, y la palabra enseña esto, because they jumped on them and they whipped them. Do you know what that shows? Tú sabes cómo nosotros sabemos esto. Porque le brincaron y le dieron una golpiza. And the only people you can hit and whip are those who are subject to you. Y a la única gente que tú le puedes dar y que tú puedes maltratar son las personas que están sujetas a ti. The evil spirits jumped on them. Because those men were subject to them. Los espíritus malignos le brincaron a ellos porque esos hombres estaban sujetos a ellos. So they show them who was in charge esos espíritu maligno le enseñaron a ellos quién era que estaba encargado cuz they didn't pray. porque yo no know, your faith needs your prayer life tu fe necesita tu vida de oración right there where you are lift up your hands my time is up allá donde tú estás levanta tu mano i'm going to pray for you and we're going to take up the offering voy a orar por ti y vamos a tomar la ofrenda Father in the name of Jesus. Padre en el nombre de Jesus. We pray that you will move by your Holy Spirit. Nosotros oramos que tú te muevas por tu Santo Espíritu. You told me to tell the people. Tú me dijiste que le diga al pueblo. The ABCs of faith needs your prayer life. El ABCs de la fe necesita tu vida de oración. Your prayer life, tu vida de oración. It's what's going to feed your faith. It's lo que le va a dar eh, sustancia a tu fe. Father, I bless everyone that's connected. Padre, yo bendigo a todas las personas que están conectadas. In the name of Jesus, in the name of Jesús. May their prayer life go to another level. Que su vida entre a otro nivel. In Jesus' name, amen and amen. Now we're going to take up the offering. Vamos a tomar la ofrenda. This offering, esta ofrenda, is an offering for the extraordinary things that God's going to do. This is an offering for the extraordinary things that God's going to do. This year is a year for the extraordinary in your life. Este año es un año de lo tronial en tu vida. Let me get the information for the offering. a buscar la información para la ofrenda. Hallelujah. Hallelujah. You guys there with me. All those who are going to give, todo lo que van a dar, people that are going to give their tithes and their offerings. Hombres que van a dar, hombres y mujeres que van a dar diezmos y ofrendas. If you don't have a place to give your tithes, si tú no tienes un lugar a donde dar tus eh, diezmos, you can give them here, tú lo puedes dar aquí. Offerings, ofrendas. We're going to pray for all the chef givers. Vamos a orar por todos los dadores alegres. Father, in the name of Jesus, padre en el nombre de Jesús, we thank you for everyone that connected. Te damos gracias por que conectado, and we pray now that you will bless their seed. Y oramos que tú bendigas su semilla. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, we give you the glory, the honor, and the praise. damos la gloria, la honra y la alabanza. Bless everything that they give today. Bendice todo lo que den en el nombre de Jesús. As we continue to head towards our goal for our crusades, mientras seguimos llegando hacia nuestra meta para nuestra cruzada. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen and amen. I love you guys, los amos, and we will connect tomorrow at 6 o'clock in the morning. Nos conectamos mañana a las 6 de la mañana. Thank you for uh, connecting with the ministry and supporting us as we go towards our 12 crusades in January. Gracias por conectarte con el ministerio y aportarnos. Para nuestra cruzadas comenzando en enero 18. Amen en amén.